Amigos de Cancún y Contrapunto Noticias, estamos aquí en las instalaciones de la Fiscalía con la Iscariote. Anoche un grupo de trabajadores del Palacio fueron detenidos de manera sorpresiva y hoy en la mañana, en el transcurso de la mañana, han sido liberados. Aquí vamos a tener unos testimonios de las personas que fueron llevados a presos de alguna manera. Sí, mi nombre es Eric Alberto López León y pues todo transcurrió a partir de lo que viene siendo la 10:15 de la noche. Estamos en nuestro briefing de cada día para saber el tipo de clientes, los adentros y todo. Y no habíamos ni empezado cuando todos los productos de esa empresa estaban en un tipo de broma, pero ya no llegó a eso. Nos separaron a todos, nos pidieron apagar todo tipo de celular, entregar todo objeto que parecía un arma. Estuvieron ahí casi una hora, empezaron a catear todo el lugar, revisaron las barras, los baños, sección de jugos, la cabina del DJ, prácticamente todo. De ahí ya nos sacaron de la discoteca, ya nos mandaron aquí desde las 6:30 de la noche. Estuvieron tomando datos, un poco, la verdad. Pues primero fue nuestro nombre, ocupación, edad, características generales, edad de nacimiento, nuestro trabajo. Y nos tuvieron así como por 4 o 5 horas, nos tuvieron ahí parados, no nos dejaban hablar con los familiares, teníamos el derecho de poder llamarlos, nos lo negaron, nos habían quitado todos los teléfonos, apagados, no tenían que nadie nos llamara a nada. De ahí, una segunda vez nos volvieron a hacer lo mismo, pero ya con fotos, como le hacen a los reos, de papelito y todo, perfil. No presión, sino que tardaban demasiado para algo muy simple, que es tomar datos. ¿Cuál era la misma? ¿Dónde estaban ellos? Pues hasta ahorita buscaban información sobre una persona desaparecida. Primero, según ahorita en Facebook, decían que era una persona desaparecida, me conocían, me dijeron que fue un caso de homicidio, acordonando todo el lugar. Ya salimos como venimos, como quedaron otras cosas allá. Ya de ahí nos pidieron, ya casi al final, que nos hicieron salir luego de horas de estar parados sin hacer nada. Nos pidieron ya una entrevista de información de nuestro trabajo, el tiempo que hablamos ahí, nuestro desempeño, y pues mayormente nos preguntaban cosas sobre seguridad, prácticamente personal de seguridad, que mejor no vamos a tener poco contacto. Nada más hablamos con ellos cuando un cliente nos intimida o hay problemas únicamente de ellos. Pero igual estábamos pendientes de que no escribieran otra cosa en la hoja y no lo que decimos, porque luego inventan, ponen cosas, luego meten problemas con otros y pues ni cómo reclamarlas. Cuando te liberan, ¿qué te dicen? Pues me dijeron, ¿saben qué? Ya váyanse. Ni siquiera un disculpa por estar 8 horas como chile parados. Nada. ¿Y qué sigue para ustedes? ¿Van a la ¿Te has acercado el patrón bonito para cambiarlo? Pues de hecho estuvieron ahí, estuvo el gerente, todos los capitanes. Ahorita no sé qué va a pasar con la zona que acordaron. Ahorita están los abogados de Acromex checando qué procede. No sé si nosotros vamos a trabajar el día de mañana, no tenemos idea. ¿Qué incertidumbre? De hecho, demasiada. ¿Cuántos fueron sus compañeros que fueron detenidos? Le mentiría, pero prácticamente fue todo el elenco de la discoteca, unos 130 en total, aproximadamente. ¿Y todavía no te has liberado todo? No, ni siquiera la mitad. ¿Hay confianza que tú estás bien? ¿Ustedes están haciendo su trabajo en el arte? Pues sí, prácticamente por querer salir, pues obedecimos lo que nos pedían hacer. Estamos acá, también tenemos compañeros, igual a las chicas, a las bailarinas y todo también.
que estuvieran acá, a todos, prácticamente a todos de gobierno, todos. Amigos de Capullán y Cotapunto, ¿qué vieron ustedes el testimonio de esa persona que fue en la noche? ¿Pueden ver ustedes alrededor? Hay personas que aún siguen saliendo de la fiscalía. Son muy pocos que han sido liberados hasta el momento. Seguramente en el transcurso del día seguirán saliendo estos trabajadores que ya no estaban trabajando en la discoteca.